Hola, me llamo Raquel y estamos aquí otra vez para hacer una receta sencilla, saludable y muy sabrosa. Y hoy tenemos aquí a mi querida amiga Tania, que nos va a enseñar a hacer una receta muy rica, que de verdad a mí me encanta. Así que nada, Tania, ¿qué vamos a necesitar para esta receta? Y muy sana. Pues bueno, vamos a hacer hamburguesas de lentejas, ¿vale? Esta receta me la enseñó una amiga colombiana y ella utiliza la lenteja que la has dejado remojar en agua, sin sal y sin nada. Os hemos dejado aquí una muestra, pues para que veáis. A mí me gusta la lenteja pequeñita. Bueno, hemos usado la grande, pero bueno, puedes usar la que tú quieras. No, hemos usado la pequeñita. Hemos usado la pequeñita. Sí. Ah, pensé que era... Es que se ha hecho grande porque estaba ya remojada. Bueno, pues vamos a necesitar 2 tazas de lentejas sin remojar. Exacto. ¿Qué más? Luego vamos a utilizar una cucharadita de jengibre, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de... comino y 2 cucharaditas de sal. Muy bien, ¿vale? Aparte, le vamos a poner 1 taza entre pimiento rojo y pimiento verde, 1 taza de apio, el apio es muy importante para esta receta, y lleva 1 taza de cebolla. Y también 2 dientes de ajo. También lleva 2 dientes de ajo, pero ¿por qué no están aquí? Porque hemos triturado ya... con las lentejas, ¿vale? La lenteja está sin cocinar, está cruda. Y la mitad de todas las verduras la hemos triturado junto con las lentejas. Y el ajo lo hemos puesto también a triturar. ¿Por qué lo hemos puesto a triturar? Porque el resto de las verduras que no están trituradas las vamos a colocar enteras, a trocitos, para encontrar dentro de la pasta. Esos trocitos así crujientes cuando nos las comamos, ¿verdad? Exactamente. Y también vamos a ponerle el zumo de un limón. Así, y vamos a ponerle 3 cucharadas de aceite de oliva. Sí. Muy bien. Entonces echamos aquí ya vamos todo. Vamos a ir echándolos. Sí. Vale, yo voy a ir echando las especias. Vale. Toma. Aquí están las especias. Vamos a ponerle lo que queda de pimiento. Lo tenéis que cortar muy pequeñito. La verdad es que lo podíamos haber hecho más pequeñito. Uh-huh. Pero bueno. Podéis usar también otras verduras. Zanahoria, tomate. La verdura que queráis. ¿Vale? Si no os gusta el pimiento verde, pues no lo ponéis. Pero nunca os olvidéis de poner el apio. Muy bien. Vamos a exprimir el limón. Yo voy a ir añadiendo el aceite de oliva. Vamos a ponerle 3 cucharadas. Estos filetes de lentejas, hay gente que los fríe en mucho aceite. Yo siempre los hago en el horno y nunca le pongo aceite. Lo hago con un papel de horno. Y así se asan y no necesito poner nada de aceite. Uh-huh. En este caso lo vamos a poner en una sartén y vamos a ponerle una gotita de aceite, sí. ¿Verdad? Pero poquita. De hecho, porque se haga más rápido y... Voy a poner aquí la sartén para que veáis la cantidad de aceite que le vamos a poner. Nada, ¿sí? ¿O menos? Así, no más. Bueno, pues así vamos a extenderlo bien por la sartén y aquí haremos nuestro filete de lentejas. Luego se puede comer dentro de un pan de hamburguesa. Exacto. O se puede comer dentro de un pan de pita, está muy bueno también. También. Yo también lo he comido dentro de una tortilla mexicana integral, que también hay un vídeo de las tortillas, podéis verlo y hacerlas. Y ahí, metidos estos filetes, está muy rico. Y le podéis poner lechuga, bueno, le podéis poner otras cosas. Ahora dice Tania que es muy importante que para mezclar esto... lo batamos. Con la cuchara lo hacemos así como tipo... le damos aire. Exactamente. La idea es darle aire a la masa. Primero mezclamos bien para que no se nos vuelen las verduras. Sí, porque eso seguramente sería algo normal que nos pasaría a nosotras. Que saldrían volando. Así que lo mezclamos y luego le va a empezar a dar así como aire, como si estuviera batiendo huevo. Exactamente. Esto es muy importante. La masa realmente se esponja. Parece que, como no tiene levadura, no tendría por qué, pero sí, se esponja. Fijaros qué interesante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí, si os parece, batiendo la masa y poniendo nuestro filete ya en la sartén. Y cuando ya esté terminándose de hacer, volvemos y veis cómo han quedado estos filetes tan ricos. Aquí estamos haciendo el filete de lentejas. Mirad qué bien queda.
Qué redondito, qué perfecto. De hecho, estamos poniendo menos aceite que hemos puesto al principio, porque no es necesario poner mucho aceite. De hecho, si tenéis una sartén que no se pega lo que hagáis, pues no hace falta que le pongáis nada de aceite. Así que nada, aquí nos quedamos terminando nuestros filetes y ahora cuando estén listos... ¡Está rebelde! ¡Ay, Tania! Volvemos y veis qué bien han quedado. Vamos a... Bueno, ¿quieres poner una...? Para que veáis cómo... Vale. Ha quedado la masa y cómo se le daría forma. Es que queda muy pegadito, como si fuese harina. Sí. Como están las lentejas crudas, pues parece como harina. Ay. Y entonces ya una vez que está tostadito y se despega del fondo, le damos la vuelta. Muy bien, pues ahora volvemos. Mirad, chicos, cómo han salido los filetes. Una pinta. Aquí huele, ¿verdad, Tania? Sí. Hoy vamos a hacer hamburguesa. Así que aquí tenemos un pan de hamburguesa. Si lo encontráis integral, pues va a ser mejor. Sí, yo no lo encontré. Es difícil. Sí, aquí en España es difícil. Es verdad que en Estados Unidos sí que se consigue fácilmente. Vamos a ponerle mayonesa vegana. Vamos a ponerle solo en un lado del pan. Vamos a poner ahora, por lo total, el filete. Muy bien. Fijaros qué sofisticados que nosotros le vamos a poner hojas de hierbabuena. Podéis poner cilantro, podéis poner albahaca, podéis poner rúcula, lechuga. Nosotras la verdad es que lechuga no teníamos. Y se nos ha ocurrido que hierbabuena podría darle un buen sabor. Así que le hemos puesto hierbabuena. Y aquí tenemos pasta de tomate concentrado. En vez de ketchup, eso es más saludable. Así que voy a extenderlo en el otro lado del pan. Podéis poner la cantidad que queráis. Vamos a taparlo. ¡Oh, qué hamburguesa! Fijaros, qué hamburguesa. Mientras Tania la prueba, ya sabéis que mis recetas podéis encontrarlas en mi página web www.comiendoveggie.com. Ahí vais a encontrar la receta de filetes de lentejas crudas, con las medidas, con la cantidad que le hemos puesto, y vais a ver qué rico está. Tenéis que hacerlo porque de verdad está muy rico. Bueno, voy a probarlo. ¡Mmm! ¡Qué bueno con hierbabuena! Toma, Tania, síguelo. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!